Bueno, me van a escuchar súper resfriado. Vamos a usar hoy nuestra olla de 28 centímetros Essen, nuestra pieza estreno que nos ganamos emprendiendo en Essen en el mes de junio. Vamos a arrancar haciendo la salsa en la cual vamos a cocinar todos los ravioles. Vamos a poner en el multiprocesador de alimentos y vamos a picarla hasta que quede bien finito. Precalentamos la pieza a fuego medio y la aceitamos para cuidar el antiadherente y empezar a dorar las cebollas y el resto de los vegetales. No le vamos a agregar sal aún porque no queremos que largue todo el jugo, sino que se dore la cebolla. Vamos a agregar también un pimiento, un ají morrón rojo picado, puede ser verde o amarillo también. Y vamos a poner también dos zanahorias ralladas finito. Vamos a tapar y vamos a dejar que esto se cocine aproximadamente nada, 5 o 10 minutitos, ¿sí? Cuidado que no se les queme, ¿sí? Porque recuerden que todavía estamos con el fuego fuerte. La idea es que esto desprenda vapor, desprenda sabor y de a poquito se vaya ablandando para ya integrar la salsa de tomate. Ahora sí vamos a salpimentar y ponerle el resto de los condimentos. Vamos a ponerle ajo, yo le pongo medio a ojo, pimentón, también pimentón dulce, pero es aproximadamente una cucharada de cada cosa, ¿sí? Vamos a poner también romero. Y unas hojitas de laurel. Vean esos especieros, lo lindo que están, quedaron increíbles. Hay un posteo en nuestro Instagram que les mostramos cómo los armamos. Vamos a poner también orégano y además vamos a poner dos botellas de salsa de tomate. Esto es salsa de tomate orgánica que compramos. Súper rica, es tomate procesado pelado. Vamos a agregar finalmente dos cucharadas de miel. Vamos a poner un poquito de agua caliente, ¿sí? Para que esto se termine de cocinar bien, bien, bien. Y darle también liquidez para que después cuando hagamos los ravioles no se peguen. Los ravioles yo los meto en el freezer más o menos una horita antes de cocinarlos para que sea fácil cortarlos, ¿sí? De esta manera los volcamos directamente en la salsa, ¿sí? No los servimos aparte. Y van a ver que quedan increíbles, cocinados, súper rico con el sabor directamente de la salsa. Obviamente que si revolvemos, revolvemos con cuidado y movimientos envolventes. Pero vamos a dejar cocinando más o menos aproximadamente 15 minutos con la tapa cerrada. Una vez que pasaron esos 15 minutos, probamos un raviol. Si ya está cocido, servimos. Acá le pusimos un poquito de salsa cuatro quesos, que es así, la compramos, no la hicimos nosotros. Un poquito de cebollita de verdeo por arriba y listo, a disfrutar. Quedaron espectacular. Sacamos la Essen del fuego y vamos a taparla con lo gruesas que son las Essen y lo que retienen de calor. El segundo plato que te vayas a comer va a estar igual de caliente que el primero. Espectacular.